Bienvenidos a su programa Hablemos de Póker. Aquí es una vez más estamos con un personaje del póker chileno, aunque él no es chileno, pero ha logrado imprimir un tema muy, muy especial en sus torneos, que sus torneos son amistosos. El equipo de gente que tiene lo logra mimetizar y da un sentido de grupo, que hay un sentido de hacer que la experiencia Antai sea una experiencia inolvidable. Y así es como año a año este torneo se ha ido consolidando, y esto es a nuestro invitado, nada más que Carlos Núñez. Bienvenido, Carlos, al programa. Muchas gracias. Y bueno, gracias por tenernos en tu casa, en nuestra casa Hablemos de Póker. Sí. Bueno, como tú decías, yo no soy chileno, soy nicaragüense, ¿verdad? Ya tengo 4 años y medio de estar acá en Chile, de estar con la familia Antai, ¿verdad? Ser parte de esta empresa, del grupo de Gasa, ¿verdad? Y como política de empresa, el servicio al cliente y la atención es parte esencial de lo que es la entretención, ¿verdad? Y de los negocios de la compañía. ¿Ya? Nosotros como Antai, o sea, siempre hemos tenido la visión, como te decía, de atender a nuestros clientes. Y los torneos han sido parte de esto. Ya llevamos 4 años de haber empezado con los torneos, y en todo momento siempre el foco al cliente es lo que nos ha ayudado a mantener una buena acogida de parte de los jugadores. Sí. Bueno, es verdad, porque además ustedes han sido innovadores, han sido de alguna u otra manera en todo emprendimiento, como el caso del póker deportivo, se han sabido asesorar. ¿Crees tú que también Fernando Bando ha sido una parte fundamental de este logro? Por supuesto, o sea, Fernando fue un mentor para nosotros verdaderamente en lo que es torneo. Y de igual manera seguimos en comunicación y nos sigue asesorando de a poco, pero sí, Fernando es un, sabemos que Fernando en Latinoamérica es uno de los mejores directores de torneo. Si no es que lo es, ¿verdad? Pero, o sea, esencial, nos sirvió su apoyo, ¿verdad?, para formar al equipo. Y igual, o sea, los consejos de Fernando siempre son bienvenidos y son muy certeros. Sí, la verdad es que Fernando Bando es una autoridad en el póker. Ustedes que en alguna oportunidad han pasado aquí a Quinta Edición a retirar su revista Card Player, más de alguna vez lo hemos tenido de entrevistado, y la verdad es que es un personaje que ama este deporte y que además ha sabido consolidar una estrategia de liderazgo que permite que los juegos se lleven casi solos, no hay conflicto. Correcto. ¿Tú, cómo sientes eso, que tú que estás acá en el día a día, que sabes que es un tema complicado? La verdad es que estos torneos han seguido, ¿no? En realidad aquí no hay conflicto, anda todo muy bien, ¿no? Eso es esencial, o sea, el torneo básicamente, si preparamos a las personas, creo que el torneo fluye solo, los jugadores saben exactamente qué pueden y qué no pueden hacer, ¿verdad? Y igual los muchachos, o sea, apoyan a los jugadores para que no hayan conflicto, los menores que se puedan. Eso es una parte esencial, ¿verdad? Y claro, el equipo que estamos detrás de ellos también apoyándolo, tenemos que estar siempre presentes para estar atentos en cualquier situación y no pase a mayores. Así es. Bueno, y ahora este año incorporamos una mesa de Ciegas Vivas que se llama Cash Game. La inauguración extraordinaria, hasta que 7 de la mañana recién se logró cerrar la mesa y con jugadores con ganas de jugar. Sí, correcto, sí. Esto es para entregarle otra opción más a nuestros clientes de póker, ¿verdad? Al jugador de póker que aparte de los torneos busca otra opción para seguir utilizando este juego como parte de la entretención en general de los juegos, y el Texas, para que es pura emoción, ¿verdad? Actualmente uno de los juegos que más populares, creo, que existen y siempre va creciendo. Entonces es para entregar una oferta más y que podamos siempre mantener a nuestros jugadores presentes acá con nosotros. Bueno, y cuéntanos, vamos a terminar este bloque preguntándote a ti, Carlos, ¿cómo ha sido Chile? ¿Cómo te ha tratado? ¿Cómo ha vivido esto acá en esta ciudad de Copiapó? Bueno, Chile me ha recibido muy bien, o sea, igual también espero yo también retribuirle a todas las personas acá en Chile con lo que he hecho acá, o sea, lo bien que me han tratado. O sea, son 4 años y medio que tengo acá, ¿verdad? Soy bastante largo de mi patria, pero sí compensa un poco el trato que se tiene acá y la amistad y la cercanía con las personas, ¿verdad? Y como les digo, espero también dar un granito de arena a ese apoyo que me han dado y parte de los torneos acá en Copiapó, ¿verdad? Y bueno, ya a nivel nacional, porque tenemos ya muchos jugadores como Tío Felipe que vienen a visitarnos.
Entonces es parte de ese poco, de ese granito que estoy dando como Antay a todos acá. Gracias. La verdad es que en general para los jugadores que han venido a jugar acá, Antay es un referente en términos de póker deportivo, de cómo un poco el cariño con que Antay y su foco en el servicio se nota. Bueno, Carlos, quiero invitarte a ver un resumen de lo que ha sido este primer día. Ya estamos aquí en post de iniciar el día número 2. Quiero invitarlo a ustedes a que vean cómo ha sido esta primera jornada de acá Antay Poker Series Copiapó. Bueno, espero que hayan disfrutado estas imágenes de lo que es Antay, de lo que es la ciudad de Copiapó, de lo que es esta propuesta de póker acá en Antay, muy bien direccionada por nuestro amigo Carlos. ¿Cómo has vivido este primer día y esta oportunidad? Tú estuviste lejos, llegaste, tuviste también un momento duro en tu vida personal y que lo fuiste a vivir afuera. ¿Cómo ha sido este retorno y este reencuentro con la gente que te quiere? Mira, cuando regresé ahora en octubre, mi mente estaba puesta en este torneo, o sea, en prepararlo y que fuera un éxito como lo está haciendo ahora. ¿Verdad? Tuvimos un total de 56 inscritos, 24 recompras y 40 dons. Nos dio, o sea, es grato ver la asistencia que tuvimos y la aceptación que tenemos de los jugadores. ¿Verdad? Igual nosotros como complejo acá los servicios que tenemos un hotel 5 estrellas, ¿verdad? Tenemos restaurantes que hemos intentado dar una buena oferta y buenos precios para los jugadores, además de la oferta de lo que hicimos con el hotel, la promoción creo que es fantástica, o sea, es una ayuda bastante grande para lo que es el póker como tal y que nos visiten acá los jugadores de afuera básicamente. ¿Verdad? Para el próximo año tenemos planeado hacer 2 torneos, ¿verdad? Uno a mediados de año y uno a final de año. Esperamos incorporar alguna variante en los torneos, como algún premio especial, ¿verdad? Vamos a tratar de organizarlo de buena manera y estaremos comunicando ya en Dime Poker, en tu página, ¿verdad? Y por los medios que sea requerido para que todos nos demos cuenta de lo que van a hacer los torneos Antay 2015. Así es, Antay siempre se caracteriza, digamos, de alguna u otra manera, por entregar entre los 2 torneos, lograr un primer lugar y ese primer lugar viaje. El año pasado un jugador se fue acá a Punta Canas, ayer me llegó un correo del gerente que te volvió a plantear la misma oferta, así que si la acepta el próximo año también puedes tener Punta Canas Poker Classic. Así que la gente que quiere saber, interiorícese en dimepoker.cl o en sus páginas preferidas de póker, van a poder encontrar
digamos, cada vez que se organiza un torneo, y la verdad es que yo como jugador tengo que agradecer, digamos, que una módica suma increíble. Nosotros podemos tener un hotel 5 estrellas, un tratamiento súper de lujo, y la verdad, digamos, que eso se agradece, y en general los jugadores agradecen. Y en lo personal, ¿cómo ha sido tu experiencia con el holding? ¿Juegas holding? ¿Te gusta? ¿Cómo vives Me esa gusta parte? mucho, me gusta mucho, pero por las distancias me es difícil a veces trasladarme a otro lugar a jugar, a otro casino en este caso, ¿verdad? Y Chile es muy, muy largo en distancia y todavía no me acostumbro a esas distancias, entonces me es un poco difícil moverme, pero cuando puedo sí, sí participo en algún torneo. Sí. ¿Y cómo es para el tratamiento? ¿El hostil? Bueno, te vemos bien Mira, no. controlado, pero ¿cómo te Yo llevas con eso? actualmente soy un jugador amateur, o sea, estoy aprendiendo, estoy en esa, como jugador estoy aprendiendo. Es muy diferente estar de la parte de dirigiendo un torneo que cuando uno está participando. Sí, Es aplicar las muy, bases no es lo mismo no es lo mismo exactamente. que aplicarlas. Estoy en eso, en una etapa de aprendizaje verdaderamente, o sea, creo que me falta ser un poco más agresivo en el juego, pero es parte del aprendizaje que uno tiene que ir poco a poco. Bueno, ahí el director ya nos cuenta que nos quedan pocos minutos, pero también quería que nos comentara un poco. Antai amplió su oferta de alojamiento este año ya, ¿no? Exactamente, sí, activamos 20 habitaciones más, ¿verdad? Y tenemos ya mayor oferta, como tú dices, ya podemos alojar mayor cantidad de jugadores, ¿verdad? Y esperamos también ir creciendo respecto a esto también en la oferta, en la cantidad de jugadores que podemos tener acá en nuestros torneos. Bueno, quédese con nosotros todavía. Vamos a una cápsula de póker, de Ya Póker. Es una cápsula de un jugador profesional, ya que nuestro amigo Carlos, digamos, está todavía aprendiendo. Es bueno que la revisen. Y volvemos rápidamente a este cierre de su programa, Hablemos de Póker. Amigos, estamos de vuelta con la última cápsula de aperturas preflop. En este caso nos toca las posiciones que son en las ciegas. Es algo bastante raro que la mano llegue foldeada hasta las ciegas, pero en el caso de llegar tenemos que saber cómo actuar, obviamente. Y es parecido a la analogía que hicimos en las otras posiciones, porque por ejemplo, si todos se retiran en la mano y nosotros estamos en la ciega pequeña, quedamos nosotros por actuar y la ciega grande. ¿Qué significa eso? Que nosotros vamos a estar fuera de posición. Como ustedes se acuerdan, en la clase 1 dijimos que cuando vamos a estar fuera de posición, nosotros vamos a jugar manos muy fuertes y poco especulativas. Esto es bastante parecido en ciega pequeña. Ahora, la gran diferencia es que nosotros vamos a enfrentar solamente a un jugador. Entonces, a pesar de tener un rango bastante tight, nosotros igual vamos a abrir algo así como el 25% de las manos, como pueden ver acá. Bueno, y la última posición que tenemos es la ciega grande, que en este caso obviamente ya no vamos a abrir, pero nosotros vamos a en general estar defendiendo lo que pasa. Nosotros tenemos distintas defensas según quién abra. Si abre una posición temprana, que abre un 15%, nosotros vamos a defender obviamente tight, porque el jugador está abriendo buenas manos, nosotros vamos a tener buenas manos. En cambio, si abre un jugador como el botón, que está abriendo manos del tipo 7-6, nosotros también nos podemos dar el lujo de defender manos como 8-9, 2 monos, cosas de ese estilo. Esto varía según nuestro stack, según nuestra posición, según la distancia del torneo. En general, hay una regla de oro. Si un jugador va a min-raisear y hay antes de por medio, hay mucha plata en el pozo. Nosotros deberíamos estar pagando con un rango bastante amplio. ¿Qué significa esto? Que si un jugador min-raisea incluso en posición temprana, nosotros podemos pagar con manos como 10J, A10, porque ya hay demasiado en el pozo. Piensen, está la ciega pequeña, están los antes, está el raise del tipo, está mi ciega grande, entonces la diferencia que tengo que pagar es mínima. La diferencia cuando hay ante es que vamos a defender muy amplio, en cambio cuando no hay ante tenemos que ponernos un poco más tight, especialmente según la posición. Bueno, espero que esto les haya servido, acuérdense de jugar muchos botones y sigan en Hablemos de Póker.
Bueno, volvemos aquí con Carlos Núñez, el director de mesas de Casino Antay. Y para cerrar el programa, ¿cómo estuvieron las cifras? ¿Cómo vienen los premios para este Poker Series? Bueno, tenemos un pozo, ¿verdad?, de 17.220.000 a repartir entre 8 jugadores, ¿verdad? El primer lugar se va a llevar 6 millones aproximadamente. Creo que es un premio bastante bueno y atractivo. Así es. Esperamos de que el merecedor de este premio lo disfrute y nos siga acompañando en nuestros torneos, ¿verdad? Creo que va a ser obligatorio el que gane este torneo que nos vuelva a visitar, ¿verdad? Bueno, esperamos, como te digo, que terminemos la jornada de buena manera y que gane el mejor, como dicen, ¿verdad? Así es. Bueno, con Antay, uno de los casi indiscutibles número uno en acogida de jugadores y realmente una propuesta que no se tienen que perder ustedes que siguen nuestro programa Hablemos de Póker. Gracias por estar con nosotros y este fue Póker a Todo Terreno desde Copiapó.